Ciudad, en este caso vamos a apuntar a un tema específico, que es la cuestión de el transporte y lo que tiene que ver con los taxis y los servicios como Uber. Para saber concretamente en qué se está trabajando en el Consejo Deliberante de la Capital, estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Transporte, con José María Franco. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a la gente en el piso y a toda la audiencia. Muchas gracias. Queríamos saber, digo, en qué se está trabajando en la comisión, porque bueno, sabemos que en el Consejo es donde finalmente se va a legislar, digo, sobre estos asuntos, ¿no? Sí, bueno, ahí en el Consejo está conformada lo que es una mesa de trabajo que lo estamos haciendo en coordinación con los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal. La idea es tratar todo lo que son las problemáticas del tránsito en San Miguel de Tucumán, no solamente lo que tiene que ver con el transporte público. Es amplio, es variado y es un como lo veníamos sosteniendo hace un tiempo, son políticas públicas abandonadas en los últimos 8 o 9 años en nuestra ciudad. Y vemos la verdad que con mucho acierto la intención de nuestra intendenta Roxana Chala para poder acomodar esto de una vez y que el tránsito en San Miguel de Tucumán y sobre todo en el área central deje de ser tan estresante y tan caótico. Estamos, obviamente, el tema del transporte del Sutrapa, lo de las personas que realizan la actividad conocida como taximetrera, es de lo primero que nos vamos a encargar porque es uno de los temas que hoy está, diríamos, de alguna forma más candente, porque hay un sector que es el que realiza esta actividad que ve peligrado su fuente laboral por lo que es la proliferación de lo que son lo que es el transporte ilegal ejercido a través de algunas aplicaciones que no son locales, no son nacionales, sino que son aplicaciones internacionales. Estamos trabajando en eso, la idea es darle una solución, estamos viendo diferentes opciones. Una de las opciones es permitir el uso de la aplicación, otra de las opciones que se está viendo es crear una aplicación desde el municipio que sea superadora y que le dé los mismos beneficios a los usuarios, porque también estamos viendo, digamos, que hay una suerte de elección del usuario hacia un sistema que hoy se encuentra en conflicto con lo que son las ordenanzas municipales, y bueno, creo que modernizar la ordenanza municipal y tratar de responder a lo que es la solicitud de los vecinos sería lo ideal. Bueno, en eso estamos trabajando con los funcionarios municipales para ver cómo conciliamos una ordenanza que tiene casi 20 años con lo que es la realidad actual y la elección de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Digo, cuando busca esto, cuando se habla de una opción superadora, digo, ¿qué alternativas podrían o han sido propuestas por lo menos? Digo, dentro de, porque me imagino que hay muchas posibilidades también, digo, no sé, reformar el Sutrapa, legislar específicamente sobre aplicaciones, no sé cuáles son esos aspectos sobre los que se han charlado por lo menos. Nosotros tenemos en San Miguel de Tucumán una ordenanza que rige el transporte público de pasajeros en automóviles, que es la ordenanza del Sutrapa. Es una ordenanza que la verdad es que es muy amplia, tiene muchas, muchas cosas que fueron previstas en lo que fue su concepción hace casi 20 años. Creo que lo ideal sería actualizarla porque la verdad que es una ordenanza que quedó vieja, que contiene conceptos que hoy ya no son de uso. Por darte un ejemplo, uno de los requisitos del Sutrapa para renovar la licencia, según la ordenanza, es presentar una fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI. Por decirte algo que no tiene mucho sentido y que corresponde
a lo que es la antigüedad de esta uh-huh. ordenanza y lo desactualizada que quedó. Uh-huh. Hay muchas situaciones que se vinieron viviendo y según la experiencia que tenemos desde el inicio del sistema, uh-huh. Que hay que corregirla, que hay que traerlas a la realidad. Hay, como yo decía, la ordenanza está llena de buenas intenciones, pero en la realidad hay muchas cosas que nunca se aplicaron, que son de difícil aplicación. Uh-huh. Yo creo que lo ideal es modificar la ordenanza y adecuarnos a lo que son las nuevas tecnologías. Hoy existen aplicaciones que utilizan, que te dan la posibilidad de una comunicación inmediata, que te dan facilidades uh-huh. en lo que son los trámites administrativos, que te dan la posibilidad de un seguimiento hacia el transporte que no existían hace 20 años. Entonces, darle la posibilidad al tanto al usuario como al permisionario del Sutrapa de utilizar uh-huh. las ventajas tecnológicas que hoy tenemos a través de una aplicación, creo que sería claro. lo ideal. Uh-huh. Nosotros no podemos pelear contra las aplicaciones uh-huh. como Uber, Didi, Cabify, lógico. Sino que creo que tenemos que ayornarnos y si el municipio quiere hacer un aporte hacia los ciudadanos y hacia los permisionarios del Sutrapa, lo que tienen que hacer es generar una aplicación que uh-huh. les facilite la vida a todos, tanto al que necesita el servicio como al que presta el servicio. Claro, y también es ajustarse un poco a ya queda hasta antiguo decirlo, pero digo a los nuevos tiempos, ¿no? Digo, porque la ordenanza ya data de hace varios años y lógicamente esto ha cambiado mucho, digo, el escenario laboral, el tecnológico y todo lo que ha sucedido en el medio. Sí, mira, hace más de una semana tuve un encuentro con muchos permisionarios del Sutrapa en la puerta del Consejo que se estaban intentando manifestar, y yo les daba un ejemplo y les decía, la ordenanza del Sutrapa tiene más años que la constitución de nuestra provincia. Claro, claro. Como para que entendamos una uh-huh. referencia. Uh-huh. Está vieja, vuelvo a repetir, está llena de parches. Es una ordenanza que a través de los años, los problemas que fueron surgiendo, se las trataron de arreglar con una ordenanza que suplía algo, que le daba una excepción a algo, que hacía una excepción a algo, y vuelvo a repetir, está llena de parches que por ahí se contradicen con algunos artículos en otro lado de la ordenanza. Entonces claro. la idea es hacer un trabajo serio, la idea es darle la posibilidad al sistema del Sutrapa que tenga una uh-huh. ordenanza que no mire 20, 30 años atrás, porque la ordenanza tiene casi 20 años, pero tiene conceptos tomados de una actividad que existe hace muchísimo más tiempo. Entonces, cambió el mundo, cambiaron las actividades, cambió la forma de comunicación. Yo creo que es lo que tenemos que pensar y ver, mirar hacia el futuro, no solamente lo que está pasando uh-huh. hoy, y darle una ordenanza que tenga la posibilidad y entienda conceptos que nos lleven a que hoy sean útiles y sean útiles en el futuro también. Uh-huh. Claro, claro. Lo cambio un poco de tema, pero dentro de la temática transporte, por supuesto, porque sabemos que está pendiente de envío, si mal no recuerdo, los pliegos para la concesión de las líneas de transporte de colectivo. Sí, bueno, de hecho uno de los uh-huh. de los temas que acordamos con los funcionarios sí. Municipales que se va a tratar en esta mesa de trabajo tiene que ver también con lo que es el ordenamiento del sistema de transporte en colectivo. Tenemos que recordar que hoy todo el sistema de transporte se encuentra sin concesiones, no hay ninguna línea que lo tenga hoy. Claro, son tenencias precarias, ¿no? Sí. Todas están caducadas con uh-huh. un permiso precario de explotación, algo que le da una inseguridad jurídica a los empresarios que le impide por ahí realizar grandes inversiones. Hoy uh-huh. también el sistema de colectivo está realizando parches porque no tiene una previsibilidad de futuro. Bueno, uh-huh. la idea es, una vez terminado lo que es el tema de la situación esta del Sutrapa, abocarnos sí. En primera medida a lo que tiene que ver con la normalización del sistema de colectivo uh-huh. y la modificación o revisión de lo que es el PIMU, uh-huh.
para tratar de hacerlo mucho más eficiente. Claro. Cabe recalcar que según los informes y las estadísticas que estamos teniendo y que nos deriva el Ejecutivo, está funcionando muy bien lo que es los carriles exclusivos en lo que es el área del microcentro. Bueno, la idea es ampliarlo un poco más y darle más beneficio bien. A los usuarios del transporte y a los mismos empresarios que ven su actividad mucho más valorada con este tipo de políticas. Bien. Muchas gracias, José María, por este contacto y vamos a seguir. ¿Cuándo es la próxima reunión de esta mesa de transporte o no tiene previsto? Nos íbamos a reunir la semana pasada, pero quedamos a la espera de funcionarios de la provincia y de la legislatura que se comprometieron a ser parte de lo que es esta mesa de trabajo para tratar de charlarlo en un marco provincial, metropolitano, por lo menos, lo que es el tema del transporte. No se dio la semana pasada, esta semana es muy corta, pero yo creo que tal vez mañana nos estemos reuniendo con algunos funcionarios para ir avanzando de a poco, por lo menos con el primer tema que nos planteamos, que es el tema del SUTRAP. Bien, muchas gracias.